Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Junior Muñiz. Esto es F Radio. Lo dijo Junior Muñiz. Oiga, la ciudad de Nueva York va a comenzar a eliminar a partir de este miércoles las restricciones en la utilización de mascarillas. El uso de mascarillas va a quedar atrás a las personas que están debidamente vacunadas. El estado de Nueva York estará exigiendo o dejando de exigir a partir de este miércoles a los vacunados contra el COVID-19 el uso de sus mascarillas en espacios públicos, excepto en el transporte público, en los colegios y en algunos otros lugares, en sintonía con las recientes recomendaciones que hizo el centro o hicieron los centros para el control y prevención de enfermedades. A partir del miércoles, el estado de Nueva York estará adoptando las nuevas recomendaciones de los CDC en relación a las mascarillas y el distanciamiento social para la gente que está debidamente vacunada. Así lo dijo el gobernador Andrew Cuomo en una rueda de prensa que suele hacer todos los días allá en la ciudad de Nueva York y en el estado. El gobernador advirtió que el uso seguirá siendo obligatorio en residencias de ancianos, en prisiones, en centros de acogida y que en recintos privados se podrá seguir pidiendo su uso en algunos lugares. El gobernador apuntó durante la rueda de prensa que el 52.2% de las personas adultas de la ciudad ya están totalmente inmunizadas y que el 61.9% ha recibido al menos una dosis de la vacuna. El pasado 13 de mayo, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, aseguró que todo aquel que esté completamente vacunado puede participar en actividades en el interior y en el exterior, grandes y pequeños, sin tener que llevar mascarilla o guardar distancia física. Si está completamente vacunado, puede comenzar a hacer las cosas que dejó de hacer por la pandemia. Según Walensky, el regreso a la normalidad en Estados Unidos es posible porque las vacunas contra el COVID-19 han demostrado su eficacia y han logrado reducir el número de contagios. El gobernador Cuomo anunció este lunes que el índice de positividad en el estado de Nueva York se situó ayer en 1.26. Ese es mínimo, 1.26%, día en el que 11 personas murieron en el estado como consecuencia del COVID-19. Las autoridades neoyorquinas han asegurado que el próximo 1 de julio se procederá al levantamiento casi total de las restricciones impuestas desde la irrupción de la pandemia hace más de un año. En este sentido, el pasado 3 de mayo se anunció un nuevo paquete de medidas para recuperar la manera escalonada de la normalidad en la ciudad y en el estado neoyorquino. En el marco de esta desescalada que lleva en activo meses, hoy el metro de la ciudad de Nueva York ha recuperado su servicio las 24 horas. El llamado subway y el metro de Nueva York ha vuelto a trabajar 24 horas después de más de un año de cierre nocturno para la limpieza y desinfección de sus vagones. Pero, además, como parte de la iniciativa, a partir de este miércoles se estarán terminando las restricciones de aforo que han imperado para la hostelería, el ocio, o sea, el entretenimiento, las actividades como teatro, cine, entre otros, y muchos otros negocios como tiendas minoristas, los gimnasios y las peluquerías. Los restaurantes deberán, sin embargo, mantener la distancia social de al menos 2 metros, a no ser que cuenten con mamparas que aíslen a los comensales. Las nuevas normas de Nueva York han sido coordinadas con los vecinos de estados como New Jersey y Connecticut y elevan también el límite de participantes en reuniones al aire libre de 200 a 500 personas en el interior, en interiores de 100 a 250 personas. Los grandes recintos de estadios, desde estadios a teatros, podrán superar esas cifras si exigen pruebas de vacunación o los llamados test negativos
y tienen espacio para mantener las distancias requeridas. Enhorabuena, Nueva York se une a Connecticut y Nueva Jersey para dejar sin efecto muchas de las restricciones que comenzaron hace ya más de un año por el COVID-19. ¿Te enteraste aquí en F Radio? Lo dijo Junior Muñiz. Recuerda, es un honor para mí que me sigas, que te suscribas a nuestro canal F Radio Podcast. Lo dijo Junior Muñiz. Que nos sigas en Facebook, nos sigas en Instagram, nos sigas en Twitter, nos sigas en todas las redes sociales para que siga creciendo nuestra comunidad. Siempre es un placer trabajar para ti. Soy Junior Muñiz, locutor de profesión, periodista por más de 30 años en la radio acá en Puerto Rico. Gracias. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000.